Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, después de la actualización, que yo no he visto nada de la actualización, yo sinceramente no he visto nada. Me hice una partidilla, tengo que matar 10 vehículos, no sé ni cuánto voy, la verdad, voy a hacer este vídeo para que veáis el por qué me mosqueo. He hecho dos o tres partidas y es increíble, no veo feo, macho. Dios mío, mi alma, el calamardo, que es muy feo, hijo. Mira. La cara calamardo. Sí, que hizo. Venga, unirse ahora. Vaya a ver. Voy a coger esta, se supone que es la mejorcilla, la nave más mejor. A ver si alguno que sepa jugar me puede explicar el porqué de esto, ¿vale? Todavía no empezó la partida. Y ya os estoy diciendo que vaya a ver la que me va a dar. Mira. No me diga que... Venga ya. Ahora no. Ahora que estoy grabando, ¿no? Ahora. Bueno, es que esto... Tenemos la iniciativa. Muy bien. Muy bien, hombre. Tu iniciativa te mete. Joder, ya vale, ahora me van a poner mentirosos huevos. Vale, 10 vehículos ya está destruido. Este vale, destruido, me faltaban 3. Bueno, es que está jugando partida, mi equipo, yo no sé qué es lo que buscaba, buscaría Z ante medio de las montañas, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Oye, chiquillos, Dios mío, mi alma, la que tengo que meterle yo al tío, ¿no? Vamos, ¿esto me lo puede usted explicar alguno? ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Sí! Y no ha cogido eso, la madre que lo parió. Vale, bueno, eso. Joder, yo no sé, Dios, si la punta fija y eso, ¿por qué no? Mira, rastreo de misil y rastreo de que te digo yo a ti. Pues la partida anterior, y miréis, la que le está zumbando a... Bueno, esto a veces escapa este. Sí, claro. Bueno, brazo. Vale, pues mira, no se está dando mal. Vale, el anterior fue muchísimo peor. Ahora, toma. Y John, vale, un misil, con todo lo que metí un misil y nada. Y se escapa. Y en la nave de la I. Venga ya, hombre. Y me dará. Uf, esto ya tengo el tubo escape malo. Esto tiene que ser los cilindros. Tiene que hacer el cilindro porque esto... Vamos a ver, esto que tanta niebla, hombre. Bueno, a ver si me cojo... Esto no vale para nada. Bueno, sí, reinicio las cartas. Lo que quiero es algo porque estoy... Vienen a por nosotros. ¡Que está el esclavo! ¡Fuera! ¡Huye! Y vamos a perder otra vez. ¿Qué pasa? Tengo yo que levantar. Este no es el esclave. Este no. A ver. Tienen la ventaja, pero todavía no estamos acabados. Resistir. Joder, y se lo lleva a otro, tío. Lanzadera lambda localizada. Evitad que escape. Vale, este es el esclavo, así que vámonos aquí. Cuidado, misil guiado.
Al 12%. Uf. No sé dónde hay algo y para coger, hombre. La experiencia carta. Vamos a ver. Oh, por aquí había algo, me da a mí, ¿eh? No. Ay, 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 hay uno, hay algo ahí. Que sí, hombre, que sí. Es muy pesado, chaval. No ve, le tengo que meterle yo a. Uf, chiquillo, mira, ahora está no, no es mal. Y las anteriores partidas, esto frío, sangre, sudor y lágrimas. Vale. Vale. Sí, chiquillo. Es que este persona de mí o qué. Vale, joder. ¿Cómo se me está dando? No, victoria, bien, hombre, menos más. Pues madera por mentiroso. Mira, 9, 13, mira, el que más. ¿Eh? El chuli, toma ya. A un lado y a otro, el Ruti. Bueno, vamos a ver con los otros, con los malos. Con los malos. No tengo ni ganas de hacer a Darth Vader, de verdad, del coraje que me ha dado. Eso, yo antes hacía así. Sentiréis el poder de la fuerza. No, este parece más a Boba Fett, ¿no? Que nadie se ponga en mi camino. Y esto no tarda en el mapa. Bueno, mientras hago Salaura. Ven conmigo, hijo mío, y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Luego yo llamo friki a los demás, ¿eh? ¡Mira el tizón! Mira la parte de atrás que de la mochila. Ah, no, esta no. Es la que usa este, pero está como mal pintado. Yo llamo friki a los demás y yo me sé mucho de esto, me llama muchos diálogos. Por ejemplo, cuando le dice Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre, dice, me dijo lo suficiente, me dijo que tú le mataste, dice, no, yo soy tu padre. Examina tus sentimientos, Luke, sabes que es verdad. Ven conmigo, hijo mío, y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Y luego dice él, no, y se tira por el boquete para abajo. Mira todo lo que le llevo medio al tío, y no le hago nada. Esto, ¿alguien me puede explicar esto? Mira, nada. Pero bueno, a ver, por favor, alguien que sepa esto de caza. ¿Por qué yo le meto tanto arteo, que esto? Y no puedo hacer nada, y no me lo cargo, Y luego va a estar tontito de turno, pa, muerto. No lo entiendo, hijo. Mira. Nada, ¿eh? ¿Qué tenía? Escudo. ¡Pum! El que faltaba para duro. ¡Qué barbaridad, macho! Yo no sé. Encima no, detrás. Pero no puedo, porque no puedo, tío. Mira, hasta misiles y todo, y nada.
Porque tiene el escudo. ¿Y qué? A mí me han matado con escudo, tío. Mira. A ver, ¿quién me puede explicar esto, por favor? Necesito una explicación para esto, porque yo no lo entiendo. Mira. Mira. Nada, ¿eh? ¡Hombre! Joder. Y el primero. La madre que los parió. Vamos a verlo de dentro. Mira. Del sur, ¿eh? ¿Para qué está metido en un barril? No, la de fuera es más manejable. Yo no puedo de dentro. Me mareo. Mira. Y esta es la nave de la IA, ¿eh? ¿Vale? No puede ser, tío, es que yo no lo entiendo, tío. Yo es que no lo entiendo esto. Nos están superando. Ay, es que yo no puedo soportarlo. Este va medio listo. Y va medio listo, señores. Y va medio listo, mira. Ahí está, acabó el enlace. Pero bueno, tío, es que lo que tengo yo que meterle es que va, yo... Hasta la nave de la IA se que son de mí. ¡Muérete ya! ¡Rabúo! ¡Pum! Eso no era nada. Atacad a los objetivos enemigos. Mira. Nada, ¿eh? Chico, el caso de dicho. Demostrad nuestro verdadero poder. Disparad. Mira. No responde. Voy a caer. Pero sí, que yo, pero bueno, esta nave de que eres de un Amantium. Ven, vaya, hombre, por Dios. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Coño, que a mí me ha matado con escudo. Que no vale lo del escudo. Lo del escudo no vale. No. Y no. Ahora he cogido la porquería esta. La Ashe esta mal hecha. Y encima... Venga ya, hombre. Mira lo que estoy dando. Y nada. ¿Lo estáis viendo? O sea, que no es que lo diga yo. Derrota de Manilva, de Cazares, de la línea, donde sea. Pero, mira, No puedo. ¿Alguien me puede explicar el por qué le meto yo tanto a la película enemigo y no le hago nada? ¿Alguien me puede explicar? Por favor. Es lo que yo quiero, que me expliquen eso. Porque, mira, puede ser mira, Luis o Ruti, eso es lag. No tiene otra cosa que es lag. Que eres un manta, eres un manco. Ellos llevan escudo de Duramantium. Tus láser son de los del chino. Eso, por favor, explícamelo. Alguien que me lo diga. Por favor, ya está. Es que no puedo. Yo no puedo con esto. No puedo. Hasta luego, Luca. Venga, pues nada, señores. Un abrazo a todos, sin mariconada. Y hasta la próxima.